Hola a todos mis queridos compañeros de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Godzilla vs. Kong, la cuarta y hasta la fecha última película del MonsterVerse, en la cual vimos a los colosos Godzilla y King Kong enfrentarse en un épico duelo a muerte que marcó el destino de la Tierra. Pero como sabemos todos aquellos que ya hemos visto la película, en esta vemos más criaturas y monstruos, además de los dos titanes que dan título a la película. Pero como es habitual en las películas, en Godzilla vs. Kong se eliminaron varios conceptos e ideas que en un principio iban a estar en el filme, como fue el regreso de Mothra, que originalmente iba a aparecer en Godzilla vs. Kong, así como otras escenas que fueron modificadas y vimos de forma diferente en la película. Y entre estos elementos eliminados encontramos a una criatura que fue descartada para aparecer en la cuarta película del MonsterVerse. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre este monstruo eliminado y cuál iba a ser su papel dentro del largometraje. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo del monstruo que no viste en Godzilla vs. Kong. Antes de comenzar, cabe destacar que este vídeo está patrocinado por World of Warships. Pero, ¿qué es World of Warships? Este es un videojuego gratuito para PC de guerra naval, con más de 400 diferentes navíos a tu disposición, entre los cuales encontramos clases como los destructores, acorazados, cruceros o portaaviones, pudiendo utilizar el que más se ajuste a tu modo de juego. Actualmente hay más de 44 millones de jugadores jugando a World of Warships, y cabe destacar que ahora el videojuego se encuentra en colaboración con Legendary Entertainment, trayendo nada más y nada menos que Godzilla vs. Kong al universo de World of Warships. Los dos titanes que ahora están en el juego traen consigo varios cosméticos de Godzilla y de Kong, camuflajes, skins para navíos, banderas, comandantes y también un espectacular modelo 3D de los colosales titanes. Si usas alguno de los dos gigantes como comandantes de tu navío, podrás escuchar los rugidos de Godzilla y de Kong durante la batalla, así como otros sonidos relacionados al filme. Este es un evento limitado hasta el día 31 de mayo, así que ¿a qué esperas? Corre y consigue tus cosméticos y skins de Godzilla vs. Kong antes de que los titanes puedan destruir otra ciudad. Así que ¿por qué esperar a descargarlo? Ya que en la descripción de este vídeo podrás encontrar un link de descarga para poder jugar a World of Warships. Y para los nuevos jugadores, si escribís los códigos Godzilla o Titan Kong, podrás obtener varios objetos muy interesantes dentro del juego. Con el código Godzilla obtendrás 10 camuflajes de Titán, un comandante Godzilla y un barco Tachibana. Mientras que si utilizas el código Titán Kong, obtendrás 10 camuflajes de Titán, un comandante Kong y un barco Premium Smith, así como otros premios y recompensas, tales como 300 doblones, 1 millón de créditos, 5 días de cuenta Premium, un avión Premium estadounidense Charleston y un pack especial de la película Godzilla vs. Kong. Así que ya sabes, elige un equipo, ya sea Team Godzilla o Team Kong, y sumérgete al caótico mundo de World of Warships. En Godzilla vs. Kong exploramos por primera vez la Tierra Hueca, un mundo subterráneo que es el lugar de origen para prácticamente todos los titanes de la Tierra. Y es que este mundo perdido es el mundo de los titanes, y por lo que vimos en la cuarta entrega del MonsterVerse, en este territorio habitan criaturas como los Warbat, los Hellhawks, los Rock Critters, los Leftwings, un gigantesco lagarto cuadrúpedo, y este también fue el hogar de los ancestros de Kong. Así como por supuesto otros monstruos y criaturas que no vimos en la película pero que de seguro habitan en este mundo bajo tierra. Y entre esas criaturas encontramos el monstruo eliminado del cual vamos a hablar en este vídeo, el cual no apareció en Godzilla vs. Kong, pero podemos garantizar que este habita en la Tierra Hueca. La criatura eliminada de Godzilla vs. Kong es conocida como Simida, y por su aspecto vemos como esta es una mezcla entre un insecto, un gusano y un reptil, siendo sin duda uno de los diseños más bizarros de todo el MonsterVerse. Y es que gracias a varios artes conceptuales, tenemos un vistazo de cómo luciría Simida, cuál sería su comportamiento en la Tierra Hueca y cuál sería su participación en Godzilla vs. Kong. Como acabo de mencionar, Simida posee el cuerpo de una larva, cuatro pares de patas, o sea, ocho patas en total, siendo dos de ellas más grandes que las otras seis. También parece tener escamas y osteodermos como si fuera un lagarto. Y por último, posee una boca con seis lados que podría recordarnos a una planta carnívora. Y he de decir que el aspecto del Simida me recuerda levemente a Megalon.
un kaiju clásico de las películas del Atajo de Godzilla, y que tuvo su primera aparición en la película de Godzilla vs. Megalon. En el libro de arte de Godzilla vs. Kong, se nos explica que Shimida es una criatura que vive bajo tierra, y que además se camufla para poder atrapar a sus presas. Y es que el método de caza del Shimida básicamente consiste en dejar la boca abierta en la superficie, y que sus víctimas, inconscientes de lo que están pisando, se encuentren encima de las fauces de este monstruo, para que acto seguido el Shimida cierre sus mandíbulas y devore de un solo bocado a sus presas. Similar a los métodos de caza de la hormiga león o de la Dionaea muscipula. Es más, en la película hubiéramos visto cómo un Shimida devoraba a varios de los hombres de Monarch. Y lo más curioso de este concept art es que el Shimida no estaría solo, ya que al alrededor de él podríamos apreciar las bocas de otros Shimidas, demostrándonos cómo estas criaturas habitan en grupos, teniendo de esta forma más probabilidades de cazar a otros animales o incluso a humanos. A todo esto cabe destacar que el Shimida también tiene la capacidad de excavar y salir a la superficie. Y el diseñador del Shimida ha comentado que le gustaría pensar que este es una larva que daría lugar a una criatura mucho más grande. Así que cabe la posibilidad de que el Shimida sea una etapa temprana o joven de un monstruo aún mayor. Pero por ahora no podremos averiguar si el Shimida es en realidad la larva de una criatura aún más grande. O sea, teniendo en cuenta cómo es la Tierra Hueca y sus animales, no se me haría una idea tan descabellada. A todo esto destaco que estos concept arts del Shimida no se revelan una Tierra Hueca más oscura, más fría y más rocosa, pareciéndose más a las profundidades del océano, alejándose de la Tierra Hueca más colorida y más fantasiosa que acabamos viendo en Godzilla vs. Kong. Pero, ¿por qué se eliminó el Shimida del corte final de Godzilla vs. Kong? Pues no tenemos una respuesta clara a esta pregunta, pero posiblemente este fuera desechado para no revelarnos demasiado acerca de la Tierra Hueca y de las criaturas y monstruos que habitan en ella, y así poder guardar sorpresas para el futuro del MonsterVerse. Es más, el diseñador del Shimida ha comentado que posiblemente Legendary utilice a este monstruo en una futura película del MonsterVerse, ya que recordemos que hay rumores que apuntan a que la próxima entrega fílmica de este universo estará enfocada a Kong, el cual no podemos olvidarnos que para el final de Godzilla vs. Kong, este se quedó a vivir en la Tierra Hueca. Así que puede que veamos al Shimida en la próxima película de King Kong, la cual seguramente se va a desarrollar dentro de la Tierra Hueca. Pero imagino que solo el futuro nos responderá a la pregunta de si el Shimida aparecerá en el futuro del MonsterVerse. Pero bueno, mis queridos compañeros de YouTube, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis del Shimida y si os hubiera gustado verlo en Godzilla vs. Kong. Por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Ni tampoco por Twitch, donde subo directos y streams jugando juegos de monstruos y dinosaurios y charlando sobre estas bestias. Y tampoco podéis olvidaros de pasaros por el link de descarga de World of Warships con el increíble evento de Godzilla vs. Kong. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.